vamos a hacer una paletilla de choto al horno. El primer paso es hacer la base, que son verduritas. Cortamos cebolla. Para una paletilla tenemos dos cebollas y unos 4 o 5 tomates. ¿Vale? No es necesario cortar la base con las mismas dimensiones. Y una vez que preparamos la base, lo que hacemos es hacer un majadito, que ahora os explico cómo se hace. ¿Vale? No es necesario que tengan las mismas dimensiones, puesto que van pochaditas en el horno y es lo que le da el jugo a nuestra paletilla. Y ahora cogemos los tomates. Pues una vez que tenemos la base hecha de verduritas, lo que hacemos es salamos un poquito la paletilla y la untamos con un majao al que le vamos a echar perejil, unos dientes de ajo, azafrán, pimienta en grano. Todo ello lo trituramos bien y tenemos como resultado este majao. Lo que hacemos es embadurnamos bien la paletilla y ya la tenemos preparada para meterla al horno. Una vez que la tenemos embadurnada, la ponemos por la parte posterior. ¿Por qué? Porque luego a mitad del tiempo le damos la vuelta para que se quede crujiente la superficie. Le echamos un poquito de vino blanco y un poquito más de aceite, siempre de oliva, por supuesto. Pues una vez que la tenemos, ponemos el horno, la metemos. Cuando pase una media horita por ahí, le damos la vuelta para que se nos toste la piel, que es lo que realmente está rico. Y ya el horno hace el resto, no necesitamos más nada. Bueno, lo siguiente que os vamos a mostrar es uno de nuestros platos, la verdad es que tiene más éxito, y es un puré de patata aromatizado al ajo con pulpo. Es un poquito entre pulpo a la gallega y una mezcla de un pulpo un poquito serrano, ¿vale? Lo primero que tenemos es patata. No llega a un kilo, ¿vale? Patatas peladitas, las vamos a cortar y a poner a cocer, ¿vale? Pues una vez que tenemos ya la patata cocida, lo que hacemos es que la vamos a pasar por el pasapuré, un pasapuré clásico, y a ese, una vez que esté ya triturada, le vamos a añadir zumo de limón, la corregimos un poquito de sal, un huevo crudo, ajo machacado y aceite. Y de ahí sacamos nuestro puré. Escurrimos bien la patata para que no tenga agua y que el almidón se quede en el líquido. Y ahora lo que hacemos es que comenzamos a pasarla. Machacamos con el mortero unos 3 dientes de ajo. Tenemos el ajo machacado. Lo que hacemos es, con el mismo mortero, la echamos sobre la patata ya pasada. Ahora bien, un huevo crudo, tal cual, el zumo de un limón pequeñito. Corregimos un pelín de sal, porque siempre suele faltar, y aceite. El aceite lo vamos a ir necesitando conforme vayamos haciendo el puré. Siempre debemos moverlo en la misma dirección. En real, la textura nos va pidiendo un poquito más de aceite para que se quede más esponjoso, un poquito más meloso. Una vez que tenemos nuestro puré hecho, lo que hacemos es que vamos a emplatar. El pulpo que antes hemos mostrado lo hemos cortado como si fuese a la gallega, está caliente y tenemos nuestro puré caliente. Entonces ponemos una pequeña base de puré y comenzamos
a colocar nuestras rodajas de pulpo. Frío el pan y cuando tenga frito lo aparto. Ese mismo aceite lo cojo, lo echo en un cazo y tuesto un poco la harina. En ese mismo aceite se echa un poco de anís. Anís en grano. ¿Cómo matar a uno? Aparte tengo que hacer la leche. La leche con su canela y su poquito también de su anís. Y lo aparto. Y cuando rehoga un poco la harina, que tenga rehogada la harina, le añado la leche y lo dejo de mover para que no me salga algo más. Digo, ya cuando tenga la pasta hecha, le veo el punto que no esté ni muy hecho, vamos, ni muy pastoso ni muy líquido. Lo vacío al cuenco con su pan frito.